La senadora Gabriela Cuevas anuncia su renuncia a las filas del PAN y se incorpora al proyecto encabezado por el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En tanto, en Morena y Encuentro Social acordaron ir juntos en el proceso de selección de su candidato a la gubernatura de Morelos, en la que se perfila el futbolista Cuauhtémoc Blanco. El Congreso Nacional Indígena denunció que un comando armado atacó a integrantes de la caravana del aspirante a la presidencia, María de Jesús, mejor conocida como Marichuy. Precisó que la agresión ocurrió entre Tepalcatepec y Buenavista, donde sujetos detuvieron y amenazaron a periodistas que acompañaban el recorrido, a quienes les quitaron cámaras y celulares. En Estados Unidos, miles de personas marcharon en rechazo al presidente Donald Trump y su primer año de gestión. Ayer, el Senado estadounidense suspendió la votación que se tenía programada para terminar con el cierre de gobierno que enfrenta la administración Trump, sin que se haya alcanzado un acuerdo definido, por lo que se reprogramó la sesión para el mediodía de este lunes. Empate sin goles entre Pumas y América. Además, Nueva Inglaterra contra Filadelfia en el Super Bowl 52. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Salvador García Soto. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Espero de verdad que esté muy bien. Estamos comenzando la mañana y lo hacemos con mucho gusto acompañándole en el inicio de su día a través de esta primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Estamos listos para comenzar. 3 horas adelante le vamos a llevar toda la información, los datos, las historias para que este día, esta mañana de lunes y esta semana los comience usted bien informado y con buena actitud. A través de esta señal, el 21.2 Ciudad TV, el canal de la Asamblea, en esta mañana de lunes, 22 de enero, todo este equipo le da los buenos días y cuando son las 6:02 de la mañana comenzamos. Estas son las noticias. La senadora Gabriela Cuevas anunció ayer que renuncia a las filas del PAN después de haber sido panista prácticamente toda la vida y se incorpora al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador como precandidato presidencial de Morena. En las redes sociales decían, pues no, que no aceptaba pirurris, pues ya está Gabriela Cuevas en el PAN. Perdón, en Morena. He sido panista desde que tenía 15 años. El PAN siempre será parte importante de quién soy. De la misma forma en que en el año 2000 fui parte del movimiento que logró la alternancia en la presidencia de la República, en este 2018 he decidido, con la misma convicción democrática, unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, aseguró que Gabriela Cuevas renunció al blanquiazul porque no se le garantizó la entrega de una diputación plurinominal que había exigido. Morena y Encuentro Social abordaron ir juntos en el proceso de selección de su candidato a la gubernatura de Morelos, que se perfila será el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. El Estado necesita un cambio. Como lo han mencionado, hay mucha corrupción allá en Morelos y creo que todos lo sabemos. Por eso mucha gente tiene miedo a que yo llegue, porque les he prometido muchas cosas. Cuauhtémoc Blanco, futbolista, que no ha hecho un papel que usted diga, uy, qué buen alcalde de Cuernavaca, ahora va a ser candidato a la gubernatura por el Morena y por el PES, y muy posiblemente será el próximo gobernador, según dicen las encuestas. ¿Y qué dice López Obrador de todo esto? Bueno, pues el precandidato presidencial de Morena se congratuló de que Gabriela Cuevas haya decidido dejar el PAN para sumarse a su proyecto. También aplaudió que Cuauhtémoc Blanco decidiera formar parte de la alianza Juntos Haremos Historia, integrada también por Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Les dio la bienvenida a los dos en su cuenta de Twitter. Y bueno, pues ahí está López Obrador, que sigue sumando adhesiones. No siempre, déjenme decirle, como para aplaudir, ¿no? En el caso de Cuauhtémoc Blanco, uno dice, bueno, pues es Cuauhtémoc Blanco. A alguien vinculado al narcotráfico. Así es, ahí está el tema. Vamos con lo que sigue. Y en el Estado de México renuncia el dirigente de la corriente Movimiento Vida Digna, Osmar León, al PRD y se suma a las filas de Morena. Dijo que su salida del Sol Azteca significa la adhesión de unos 20,000 militantes del PRD a Morena. Hoy, con la frente en alto, les decimos a nuestros amigos del PRD que nos separamos de esa militancia. Acusa el precandidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, que el aspirante del PRI, José Antonio Meade, se rodea de corruptos.
Esto en alusión a la captura del exsecretario de gobierno de la administración de Roberto Borge, Gabriel Mendicuti, acusado de desfalco al erario y quien lo acompañó a un mitin el viernes pasado en Quintana Roo. También dijo que Morena no está exenta de tener en sus filas corruptos. Ahora, algo que es verdaderamente increíble es a dónde se están yendo todos los más cercanos a Roberto Borge. ¿A qué partido se fueron José Luis Pech, Maribel Villegas, todos los corruptos que estaban con Borge? ¿Dónde están ahora? Están en Morena, ahí andan acompañando a López Obrador. Que Mid, el candidato del PRI, es un candidato de acero. ¿Saben por qué? Porque es un candidato de acero votos. Ese es el candidato del PRI que estuvo aquí en Quintana Roo. Bueno, los chistes de Ricardo Anaya, chistes en campaña. Oiga, y renuncia Eduardo Ramírez Aguilar a la dirigencia estatal del Partido Verde en Chiapas. Lo hizo en rechazo a la alianza con el PRI para competir por la gubernatura. Hubo una rebelión el fin de semana en Chiapas. Los Verdes, cuando se anunció que se pretendía postular como candidato de la alianza PRI-Partido Verde al senador Roberto Albores Gleason, pues muchos verdes dijeron no, no vamos con Gleason, no vamos con Albores Gleason. Renunciaron 14 diputados al partido y en este momento este también renuncia, que era el dirigente estatal. Hay una rebelión y parece que se rompe la alianza PRI-Verde en Chiapas, lo cual pues dejaría al PRI prácticamente perdido, porque dicen las encuestas que el que tiene ahí la fuerza es el Partido Verde, que iría solo a la elección de gobernador en ese estado. El Congreso Nacional Indígena denunció que un comando armado atacó a integrantes de la caravana del aspirante a la presidencia, María de Jesús Marichuy Patricio Martínez. Precisó que la agresión ocurrió entre Tepalcatepec y Buenavista, donde sujetos detuvieron y amenazaron a periodistas que acompañaban el recorrido, a quienes les quitaron cámaras y celulares. Firma el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la FEPADE un programa de trabajo para prevenir, investigar y perseguir la comisión de delitos electorales en los comicios de este año. Nos va a garantizar que podamos trabajar en acciones de despliegue ministerial, instalación de módulos, colaborar y atender el proceso electoral, las denuncias que se puedan presentar, llevar a cabo operaciones en operativos móviles y proporcionar materiales impresos y electrónicos para promover la prevención del delito, entre otros. Y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, le recomendó al precandidato Andrés Manuel López Obrador un remedio para que recuerde que Javier Duarte le daba dinero y la inseguridad cuando gobernó la Ciudad de México, por aquello de que López Obrador le recomendó una pastilla al presidente de AMLODIPINO para que se calmara y se serenara y no le subiera la presión, dijo. Ahora con las campañas, pues Yunes le receta esto a López Obrador. Dice que él es muy limpio, que él no es corrupto, es un corruptazo. Duarte le daba dinero. Tengo las pruebas y las voy a enseñar. Te las voy a guardar para mostrárselas en el momento oportuno. Te receto una caja de memoritina y otra de mentiritina. Te van a ser muy útiles, loco. En Yucatán, el precandidato del PAN a la presidencia municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, fue detenido en un retén del alcoholímetro, ya que se encontraba en estado de ebriedad. Posteriormente fue trasladado a la cárcel pública, donde permanecerá por lo menos 36 horas. Necesito que decidan de pedir. Sí, ya está bien por ahí. Necesito que desciende del vehículo. El artículo 326 nos faculta para bajarle del vehículo y proceder con su detención. Comentaba Salvador García Soto que aquí estuvo en el estudio el personaje, sí, detenido por... Vino a hablar sobre el tema de los municipios, él era el coordinador de los alcaldes del PAN. Y bueno, algunas notas exageraron, dijeron, en estado de ebriedad, pues sí, no pasó el alcoholímetro, vaya, pero tampoco hizo ningún escándalo, ¿eh? Lo detuvieron y se fue directito a la prisión preventiva, ni hablar. Así es. A todos, ¿no?, les toca. Así es. Más información, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que los asesinatos de mujeres se dispararon en México. El número de feminicidios aumentó 72.2% en 2017 respecto a 2015. La cifra de mujeres víctimas de homicidio doloso creció 47.2% en el mismo periodo. Y aquí en la Ciudad de México, agentes federales decomisaron 40 cajas de cartón que en su interior tenían, escuche usted, 1.960 granadas de fragmentación.
Estas granadas fueron enviadas y detectadas en una bodega de una empresa de paquetería. Provenían de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿A quién eran, iban destinadas? Pues eso no se ha dicho ni para qué las iban a utilizar, pero imagínese usted, granadas de fragmentación enviadas por paquetería. Así están las cosas en este país. En información internacional, en Estados Unidos, miles de personas marcharon en rechazo al presidente Donald Trump y su primer año de gestión. Estuve en la marcha del año pasado y queda mucho por hacer. 2018 es un gran año para las urnas. Necesitamos que la gente vaya a votar. Votar es mi superpoder. Tenemos que hacerlo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a senadores republicanos forzar un voto por mayoría simple para acabar con el cierre parcial del gobierno federal, del que volvió a culpar al Partido Demócrata. El Sindicato de Productores de los Estados Unidos entregó ayer su galardón principal como mejor película del año al mexicano Guillermo del Toro. Un premio más que recauda Guillermo del Toro en esta temporada de premios cinematográficos previo a los Óscares. Su película La Forma del Agua. Él no estuvo presente para recibir el galardón, ya que viajó a México para estar con su padre, que está enfermo. Este premio sirve como termómetro de que los Óscar, bueno, pues de los Óscar, de que es muy posible que también gane este galardón, ya que la película ganadora en estos premios terminó la última vez haciéndose con la estatuilla dorada en los premios de la Academia en Hollywood en 19 de las 27 ediciones celebradas. Es decir, casi siempre el que gana este premio es automáticamente el que gana el Oscar. Vamos a ver si se confirma esto con la película de Del Toro. 6:12 de la mañana. Oscar Mota, muy buenos días. Te saludamos. ¿Qué nos tienes preparado esta mañana? Qué aburrido ayer el clásico. De clásico no tuvo nada. Mi señor Salvador, muy buenos días. Carla, Selene, amigos de la Ciudad del Mundo. Así es, y bueno, por lo menos el tema de las apuestas por aquí con los compañeros de la Ciudad del Mundo. Se nos fueron vivos. Pumas América no se hicieron daño, al igual que Cruz Azul y León quedaron 0-0. Como bien comentas, hubo ahí algunas acciones como esta que estamos viendo, una buena tajada de Alfredo El Pollo Saldívar. El América estuvo atacando durante los primeros minutos, sin embargo, ya en el segundo tiempo le entregó el balón a Pumas, que por ahí estrelló un par de balones al poste. Al final salió expulsado también Mateus Uribe. Sin embargo, no llegó, como dicen por ahí, el invitado. 0-0. Vamos a revisar los partidos, por supuesto, y los resultados. Vean nada más cuántas roscas hay en estos resultados. Así es, por primera vez en 20 años hay 4 empates a 0 goles en una jornada de la Liga Bancomer. 0-0 Cruz Azul León, Monterrey 0-0 con Xolos, Pachuca que ganó 3-1 a Lobos Buap, otro 0-0 entre Querétaro y Tigres y el ya citado de Pumas contra el América. Además, las Chivas ganaron 3-1 al Necaxa, además de Santos 1-0 al Morelia y el Puebla, ojo con el Puebla de Enrique Ojitos Mesa, que ahí sigue avanzando calladitos, van sumando puntos, 2-0 al Veracruz y 3-1 el Toluca al Atlas. Vamos a revisar dos goles. Primero, Eric Aguirre del Pachuca, que es lo que hizo Eric Aguirre en esta jugada. Ve nada más, ¿cómo sé quién es el Barcelona? ¿No es el Pachuca? ¡Adiós! ¡Con permisito! Eric Aguirre, gran gol, pero sobre todo el cómo fueron tejiéndola el equipo de Pachuca y también Luis Quiñones. ¿Qué fue lo que hizo el señor Luis Quiñones en el partido de el Atlas contra Toluca? ¡Vean lo que hizo! ¡Golazo! ¡Mamá, soy Luisito! ¡Qué gran gol de Luis Quiñones! Resultados también de la Liga Femenil MX 2-1. Ganaron las Chivas. Una buena jornada para los aficionados a las Chivas. El América le metió 4 a los Tiburones. 0-0 entre Pumas y Morelia. Además del 2-0 de Monterrey y 1-0 de León. Para hoy, dos partidos. Xolos Toluca y Santos contra Tigres. Mire, en la NFL, listo el Super Bowl 52. Nueva Inglaterra derrotó a Jacksonville 24-20. Los Patriotas estaban abajo la gran parte del partido. Sin embargo, Tom Brady, que a la mera hora, bueno, que tiene por ahí una lesión y demás, pues termina regresando y van a llegar a su octavo Super Bowl, Bill Belichick y Tom Brady. Ahí está, por supuesto, haciendo una dinastía. Buscarán obtener su sexto campeonato para igualar a los Acereros de Pittsburgh como los equipos más ganadores de Supertazón. Y por el otro lado, pues bueno, Filadelfia derrotó, bien nada más, no se despeinaron, 38-7 a los Vikingos de Minnesota. Se van a enfrentar entonces el equipo de Nueva Inglaterra contra las Águilas. Ya se enfrentaron hace 13 años, en el 2005, y en ese entonces, pues bueno, Nueva Inglaterra ganó su tercer Super Bowl. Ahí está las Águilas de Filadelfia, que tratarán de buscar su primer supertazón. No lo han conseguido todavía, entonces contra los Patriotas el 4 de febrero. Y mire, finalmente el video de este compadre de los Vikingos de Minnesota, el fan, dice, ¡no, ya me ganaron! ¿Qué va a hacer? No, espérate, cuidado, no, por favor, el equipo de sonido, ¡no! ¡Toma eso! ¡Ay!
y su novia atrás diciendo, hijo, hubiéramos ido mejor a los Vaqueros de Dallas, ¿no? O algo así. Ya, ¿para qué te enojas, mi hermano? Le metieron 38 puntos. Así están los aficionados de los Vikingos, que no van a poder jugar el Super Bowl en casa. Me estamos salvando, compañeros de la mesa. Hasta aquí los deportes. Muchas gracias, Oscar. Más adelante volvemos contigo. Gracias, buenos días. Hasta aquí el resumen informativo de la ciudad y el mundo en esta mañana de lunes 22 de enero de 2018. Estamos comenzando la semana y lo hacemos, usted sabe, con muy buen ánimo. Y le presento con gusto a Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Y, por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que ya nos ven aquí en su canal, Ciudad TV en el 21.2. Ya andas un poquito con molestia en la garganta. Hay que cuidarse, Carla, porque el frío está, sigue el frío intenso. Y, por supuesto, también está empezando la semana con toda la energía, Selene Ávila. ¿Cómo estás, Salvador? Gracias, buenos días. Pensé que ibas a decir con el peluche bien puesto. También con el peluche bien puesto, claro. Y con toda la intensidad que le caracteriza, iba a decir. Porque eres intensa, Selene. Bastante. Intensa para bien, ¿eh? Para bien. Y le recuerdo que todos los detalles los puede usted seguir en Ciudad TV 21.2 en el canal de la Asamblea o vía streaming nos puede seguir en nuestras distintas plataformas. Además de esta señal televisiva, estamos presentes en todas las redes sociales. Nos puede encontrar, ahí está nuestra dirección en internet, transmisiones de muy buena calidad para que nos siga en el móvil, en la oficina, en donde usted quiera, o en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Tenemos transmisiones también de excelente calidad. Hacemos la primera pausa de la mañana, pero esto apenas empieza. Ya volvemos.